1, ¡Valhalla! Primer acto, la Yintik se funde con ocaso. Segundo acto, lo hago ver como payaso. Es el tercer acto, te fundo a vergazos. Y todo el teatro se nos cae en aplausos. Por favor, este es un caballo, lo voy a matar, Hongkong. Yo nunca he tenido fallos. Si te sabes el guión, de nuevo lo ensayamos. Porque está tan pendejo que primero equivocamos. Este ni se los aprende. Esta es una Yintik, pero de las que se vende. Pues después de dar las nalgas, pensó que por irse tender se va a poder afirmar al primer lugar del viernes. Mato y toda la gente lo verá. Yo tengo rajes buenos, soy como Emilio, lo verá. Te dejo la cara blanca porque te estanco. A eso le digo al fantasma de la ópera. Tengo este rap que te va a disparar, pana. No puedes hacerlo como yo porque mato este film. Tu sueño es salir de aquí, pero no irás para New York ni a un teatro de Beverly Hills. Es así, en este film te juro que yo te parto. Cada vez que eres 15 factos, sube el telón, baja el telón, mato a este novato. Te pateo el culo, ese es el tercer acto. Ah, me queda una, no lo sabía. No terminaba, no mataba a la porquería. Son tres entradas de hoy día. El actor no sabe protagonizar lo que diría. ¡Tiempo! ¡Aplauso para esta dupla! ¡Aplauso para esta dupla! Y la temática de Valle es cine. Arráncate cuando quieras. Un minuto, esa manita. Esa manita arriba, chicos. Adelante. 15, 2, 3, 2, 1, ¡Valhalla! Yo vengo a enseñarles la derrota. No tienen nada bueno, por ello no se acoplan. Este idiota fue al cine, compró el con conmigo y lo compartió con sus tarjotas, valiendo pinche verga. No sé por qué vine. De hecho, a tu mujer la invité un finde. Se puso calcetas y calcetines. La de 10 me dijo, esa es la magia del cine. Tú no te vas a dar bien. Yo tengo el nivel necesario para partirlo en el RFL. ¿Qué esperas? Tú antes le dabas muy bien, pero internacional es asiste de cartelera. Pop, me falla la voz aunque no lo quisiera, pero yo soy un guerrero y me levanto cuando quiera. No me van a ganar, ellos no perseveran. Es una peli como para muchas más tragedias. Pop, se me va el aire, pero ni reclamen que los dos pendejos no clavaron ni madre. Así que mejor date, te equivocaste de sala y empezaste cuando iba a entrar antes. Pop, se me va, pero ni pedo. Yo sé muy bien que de freestyle obviamente los golpeo. Me vuelves a hacer burla, perro. Te robo y te quito tus bolitos. Hay aplausos para ellos tres, ¿no? Que es un esfuerzo. ¡8 por 8! El agua, el agua. ¡Doble tiempo! ¿Qué pedo, Valhalla? ¿Qué show, vikingo? ¿Hay una manita arriba o qué? ¡Mano arriba, Valhalla! ¡Esa manita arriba, chingao! ¡3, 2, 1, Valhalla! Yo sé muy bien que me meto y aparte si lo someto. Yo soy intelectual, no me van a ganar porque yo sé que solo dejo su resto. ¿Qué pedo? Güeyes, ya no aguanto. No es porque no quiero, es porque ya me cansé. Pero de cualquier manera, yo sé muy bien que tu nivel a mi RP apenas y a los talones me canso. ¿Qué? ¿Que me cansé? Dice Tinecto. ¿Que se cansó? ¿Que se cansó su talento? Los verdaderos raperos no se cansan Tinecto. Mantienen el nivel en el mundo y todo el tiempo. ¡Puto! Yo te meto que también que quiero, te juro que te digo nada que no puedo. Por eso yo sé muy bien que me meto ya en el pinta, estoy en el pinta.
no me hables de Mohamed Ali en el beat. Cuando has visto al güero queriendo ser mantequilla. Cápole, yo sé mucha gente que parto como los árboles. ¿Qué? Que no tienes el nivel necesario, esa parte yo sí que estoy acomodándole. Algo diferente que no puedes tener. A veces me van a pedir, vas a ver, vas a ver, de la nada. Pero de cualquier manera, yo no que la puedo resolver. Yeah. Yeah. Oh, oh, oh. Te juro que te mato aquí en el beat. No puedes hacerlo como yo, después yo vuelo yo porque yo soy un MC. En mi piquete que vivimos, Mohamed Ali. Pero yo te papateo el culo, te money moriting. En el beat te juro que yo tengo este flow. ¿No lo entendieron? Entonces le enseño. ¿Tra que te crees, pues? No, pero juro que nace siempre ya. ¿Tra que me ganas qué? Tengo bueno, te juro que te repo. Te pateo las nalgas, yo pensé de que soy gordo, tú serías la pelota. ¡Tiempo! ¡Ruido para él! ¡Ey! ¿Ya checaron? ¿Ya checaron? Ellos están exigiendo al 1000. Creo que se merecen un aplauso porque llegaron hasta esta instancia. Yo cerré. Ok, son 3 entradas, 4x4 a capella. Antes que nada, un aplauso para los beatboxers que nos estuvieron poniendo. Grábalo, grábalo, grábalo. Señores, grábalo. Velo, velo, velo. Ok. ¡Vámonos! El último grito para estos cabrones. ¡Dáselos, dáselos, 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 dáselos! ¡Fue el último! ¡Cuando quieras! ¡Yo! A este tipo de maricones me gusta pararlos de rabo. Te voy a pegar directo, vamos, directo al clavo. Si eres el chavo del chavo, del más chavo de mis chavos, la verdad que me sorprende que pasaras los octavos. A mí me sorprende que te hicieran pasar todo a pote. Ya perdí nada más por hacerles menciones. Les estoy ganando que ya no se oyen mis voces. Soy borracho ganándole a Shaggy en el Mortal Kombat 11. Borracho ganándole a Shaggy no suena distinto. Presiono X, triángulo R2 y Shaggy libera el ultra instinto. Lo tuyo no suena distinto, tú eres un fan. Como borracho pega golpe para atrás, yo para adelante te escupo como Liu Kang. ¿A poco si te sientes bien, Abby? Shaggy inventó el ultra instinto, yo inventé a Shaggy, pero... No eres bueno y no me suenas tan hábil, así que mejor te callas, te saqué más de la Matrix. Ay, que inventó a Shaggy es lo que dice el compañero, solo por su parecido, es lo que yo diría primero. Pero yo estoy bien cabrón, tengo un flow bien certero, los prendo como escorpión y te enfrío como Sub-Zero. Oh. Hey, para mí yo no sé lo que sucede, por eso no me ganas y tú ya no me entretienes. Que tú tienes flow pesados, que tú tienes flow pesados, de lo que más hablas es lo que casi nunca tienes. De lo que no tienes ante la gente, pero yo te pateo y lo hago de un modo evidente. Él dice tengo flow pesado y lo dice siempre. Ahora se inscribió con láser, lo tiene literalmente. Oh. No, neta, no te mames. O sea, puede estar muy pesado tu flow y todo, pero no es más pesado que el culo de láser. Dale, seamos sinceros, no se mamen. Sí, güey, ya vete a la verga. ¡Tiempo! ¡Aplausos para ellos! No, ¡aplausos, aplausos! ¡Alcala! ¡Conmigo! No se vayan porque sigue la batalla de exhibición. Jueces, quiero saber su veredicto en... ¡3, 2, 1! ¡Mira, Lancer! ¡De nada, papi! ¡Nada! ¡Pasa, Lancer!